Jiménez ya llegó, sí, sí, a su programa. Aplaudan todos, comienza la fiesta, ya llega Susana a la televisión. Sí. 'Cause I'm strong enough to live without you, strong enough. And I quit crying long enough. I am strong enough to know. You gotta go, there's no more to say. So save your breath and walk away. No matter what I hear you say, I'm strong enough to know. You gotta go. Pararán, pam, pam, pararán, pam, 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 pam. Olis, olis. Amiga, se me está rompiendo las pelotas. Es verdad, amiga, pero es que estoy en el personaje. Ok, es como un sonajero que no para de sonar. Sí. ¿Sabes cómo para de sonar? Cuando lo dejas de mover. No, 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 lo voy a dejar acá abajo. Lo que pasa es que entendés que Susana tenía como... Sí, sí, siempre su... Como su carpetita. Sí. Porque no memorizaba. ¿Vos sos de Susana o de Moria? No, de Moria. Yo también. Por favor, Moria. Yo también. Aparte, Susana ahora está retirada. Hace siempre... Susana es vaga. No, sí. No, no. A mí me encanta Moria, que está presente en todo. A mí Susana, yo la amo, pero... Moria siento que es todo y además siempre se la pasa haciendo un montón de cosas y siempre es como que... Pero Moria se ayorna. Sí. Moria sabe más cosas que yo de la vida, sí. de actual, digo. Sí. Ella no es que dice se queda en el tiempo, ella está siempre como ayornada. Sí, yo la banco mucho, la banco mucho. La amo. ¿Cómo pasaste el día de la madre? Perdón que así sola, ahora. Sola amiga. Sí. Ah, claro, ay, claro. Ay, yo no perdón. Tengo madre. Oh, no. Se petit suisse. Ay, amiga, perdón, siento que soy esa mala amiga. Tipo, ¿cómo pasaste el día de la madre? Ay, no quise ¿La decir saludaste? Eso. No quise decir eso. No, pero no quise digo, meter el dedo pero en la llaga. Miraste al cielo en un momento y dijiste, mamá, para vos. Mira, prendí un sahumerio y dije, mamá, gracias. Gracias por todo. Y seguí durmiendo porque estaba... Porque yo todos los días de la madre los paso sin mi hija. Eso es mi regalo. O sea, la paso sola. Pero esto te digo desde siempre, ¿eh? O sea, cuando estaba en Bali, me acuerdo que cuando mi hija tenía 3, 4 años, ya dije, bueno, basta de esta farsa. Yo quiero estar sola para mi Día de la Madre. Entonces yo se lo dije al padre de mi hija, ¿qué crees que hagamos para el Día de la Madre? Váyanse. Entonces yo le dije que se vayan todo el día. A mi hija hubo que decirle, tipo, bueno, no sé, porque ella quería como quedarse a festejar, pero no. Siempre me quedo plantando flores. Entonces cuando estaba ahí, tipo, esa es la primera vez que lo hice, me quedé plantando orquídeas en mi jardín todo el día sola, amiga. Sin mi familia. Porque yo soy muy para adentro. Sí, vos odias. Bueno, vos sos medio como yo en eso. Odias tipo la Navidad, juntarse. No, la Navidad no me gusta nada. No hago arbolito. Nunca. Mi hija le hizo un arbolito. Ella me pide. Estas son las cosas que de grande mi hija se va a quejar. Ella se va a sentar en el psicólogo y va a decir, mi madre no pasaba el Día de la Madre conmigo. Mi madre... No me armaba el arbolito. No me armaba el arbolito y ni me dejaba nada del ratón Pérez. De eso de ratón Pérez, eso no existe. Yo venía y decía, mamá, mirá, se me salió un diente. Bueno, tíralo, tíralo a la basura. Bueno, nada de eso. ¿No guardás los dientes de tu hija? ¿Eh? ¿No guardás los dientes de tu hija? Igual yo te banco porque... Escúchame, guardar un diente no. A mí siempre me pareció rari. Es turbio, es muy turbio. Además un diente es como pero tipo... Pero ¿sabes que hay gente que se los pone en los aros? ¡Ay, no! Sí, hay gente que se hace aros con un diente de su hijo, con dos dientes. No, a mí nunca me duró ni uno. Siempre los perdí. A mí me pasaba que hasta bastante grande, hasta que en un punto le dije a mi vieja, mamá, basta de esto. Muchas veces iba, tipo, en mi cumpleaños, y mi vieja siempre era como, me contaba toda la historia de cuando nací. Cuando vos naciste, eras un bebé hermoso, y no me diste trabajo. Y siempre me dice, mirá, todavía tengo tus dientes. Y me muestra, tipo, una muela toda cariada, podrida, viste, que se me salió. Y dije, como, mamá. Además, con toda comida, porque además, viste, siempre quedaba como cosa dentro de la muela. Siempre quedaba como mugrecita, que es como, antes que te dan el diente, que le pasen una duchita caliente. O sea, o algo para limpiarlo. Entonces vos tenés que ver eso. Y mi hija tiene tipo todos mis dientes. Claro, como además, los guarda como. Vos entendés lo macabro. Si uno lo saca de la cultura, sí, pero lo tenemos tan internalizado que lo tomamos como algo normal. Pero vos le contás esto hasta incluso a un indio y dices, como nosotros cuando escuchamos algo de India súper sí, exótico que sí, decimos, sí, no sí, podemos sí. Creer cómo, no sé. ¿Qué es, ¿por qué aparte hay que guardar? Como ¿cómo guardarías la dentadura de un nene? Bueno, también hay, tipo, gente, es macabro. Hay gente que guarda pelo. Es como tener un pedazo de. Eso es macabro. Bueno. Hay gente que cuando se petisuiza algo, incluso las mascotas o lo que sea, les corta un muchachito de pelo. Pero si yo, ¿te acordás? Yo ya lo conté acá, no lo puedo volver a contar porque ya lo conté. Pero mi abuelo, cuando mi abuelo petisuiz, yo estaba ahí, fui a verlo y se fueron todos. Estaba ahí con el cajón y se fueron todos, hasta las que traían el café, todo, porque eso era como un, nada, un... Sí, sí, un buffet, una recepción. Una recepción. Entonces dije, ¿qué hago? Entonces agarré la mochila y en la mochila yo...
docenta, tenía una tijera así, de esas que usás con los niños, y le saqué un poco de pelo. Estaba, claro, estaba frío. Entonces saqué un poquito de pelo y de repente cuando voy a sacar el pelo así, entra con los sanguchitos, la chica con los sanguchitos, y yo así le digo, discúlpame. Y me miro como diciendo, todo el mundo lo hace. Claro. Claro. Esto, no sos la única, vos no sos especial acá. Claro, yo, ¿esto te sentiste? Semejante coso que lo guardé y lo guardé adentro en una servilletita por años, amiga, hasta que íbamos en un tren con vos, que habíamos vuelto del Tigre, y de repente me pediste un pañuelo porque estábamos resfriados y yo te di ese sin querer. Y cuando vos lo usaste, se volaron todos los pelos de mi abuelo. Yo no te dije nada, pero me da una cosa. Ay, a mí no sabía. Sí. Pero yo en ese momento dije, ay, el pelo de mi abuelo. O sea, yo cuando te di el papelito, ¿viste cuando de repente te das cuenta? Y ya estaba, vos ya habías agarrado y ay, no. Hiciste así y voló. Ni cuenta te diste. Pero eso era, tenían los guardados los pelos de mi abuelo. Claro. ¿Para qué lo quería? No sé, al final, ¿sabes qué? No está bien. No hay que guardar esas cosas. Yo no guardo dientes de mi hija, ni ninguna parte de nada de ninguno de no, mis hijos. Aparte, yo con todos los parientes petisui que tengo, imagínate. Sí, sí. A mí sí, a veces me da como cosa cuando se petisiza alguno de mis animales. Como siempre tengo la fantasía de y enterra acá. ¿Dónde? Con una maceta grande. Yo soy más de crema. Ay, amiga, no, estamos. Estaba con unos temas, es verdad. Creo que me voy a hacer un trago. Pues esto, sí, amiga. Sí. Vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar. Es el día de la madre. ¿Sabes qué? Esto, es que esto, amiga, siento que esto, en vez de sanarnos, siento que esto nos empeoró. Nos dañó. Apágalo. Sí, apágalo. Llévalo a la cocina, sí. Anda a tomar algo y apágalo. Sí, pues eso no se apaga encima. Bueno, ya está. Cuando vuelvo no se habla más de pálida acá. ¿No escuchaste? Mamá, yo, todas las anécdotas que tengo, dije, por favor que no sean traumáticas. Las que le cuentan al psicólogo, no. Esa no. Otras. Otro tipo de anécdotas. ¿Estás pasando bien? No, tanto no, bueno. Ay, chico. No, bueno, pero es que, chicos, a la vida hay que honrarla. Y el petisir es una parte de la vida. No hay que negarlo, porque todo lo que negamos es como que después aparece, porque es parte de la vida. ¿De qué quieren que les hablemos? ¿De cosas que no pasan? ¿Que les pintemos un mundo rosado? El mundo no es rosado. Hay que aprender de Yuya. ¿Se acuerdan de Yuya? Cuando están todos los nenitos, ella dice, y saludito a la niña que descuartizaron, y todos los nenes están así, y ella dice, no, pero ustedes tienen que saber esto, porque estas son cosas que pasan. Y sí, descuartizan nenes. Bueno, perdón por traerlos a la realidad, me tenía que decir gracias. Gracias por hacerlos madurar. Ustedes están en el nivel de maduración así, yo los agarro de la mano con algo así. Les mostramos el mundo. Este es el mundo. Esto es el mundo. Qué pechitos que tengo, ¿eh? La peluca sé que no está muy lograda. Yo la compré, si bien la foto parecía que me tenía el flequillo de Moria, pero nadie diría. Si me ven sin Agostina, nadie diría que soy Moria, no, amiga. Es difícil, Moria. No, es muy difícil, Moria. Porque Moria es su cara. O sea, ¿cómo haces? Ay, ¿qué es esto? Sangría. Pero ay, amiga. Y agarré lo que encontré. O sea, vos sabés que es como un brebaje rojo. Sí, es un brebaje rojo, claro. Marixa Bali, es verdad, parezco más. Total, re. Pero no, ahora no, porque ahora Marixa se viste como súper. No, pero digo con el pelo negro. Ahora se viste mucho trajecito. Sí. Ella cambió la onda. La amo mucho a Marixa, mucho. Le tengo que decir que venga a hacer un stream acá. Ay, sí. Sí, y siempre divertido. Me olvido, pero Marixa debe hacerlo más. Bueno, para, vamos a. El tema de hoy. El tema de hoy es cómo pasaron el Día de la Madre. Para, el me sirvo yo. ¿Les entendés un segundo? No, pero compartimos. Ya, ok. Sí, compartimos y después hago más. No, pero este es. Yo creo que este no me gusta. Ah, ok. Porque prefiero. No, sí, está un poquito. ¿Vos no te gusta este rojo? No. Ese rojo no lo probé nunca, no sé qué será. No lo intentes, amiga. Vos sos conservadora. Me acuerdo una vez cuando fui a la peluquería y dije que quería, cuando era chica, tenía 20 años, dije, ay, me quiero poner a hacer el pelo un poco rubio, y me miraron como si eran, no va con tu color. Así que nunca, yo sé que no. En Uruguay, por supuesto. Esto me pasó en Uruguay. Te traje directamente a mí a la gaseosa, es más cómodo. Está bien, amiga. No, porque esto no te gusta a vos. Esto es amarguito. Pero ¿sabes qué pasa? Es italiano. Vos sabés que yo soy italiana, ¿no? Sí. Entonces a mí me gusta. Pero vos, que no lo sos. Yo me acuerdo cuando sacaste la ciudadanía, que habías puesto en tu Facebook felizmente italiana. Sí. Tana. Tana. Dígame la Tana. La Tana. Soy la Tana. Me agarró la tanada. O sea, ¿viste que te dice? Me agarra la tanada. ¿Qué? Y en un momento. Esto, sabe José Cepaz. Esto no sé si lo flashé, pero creo que lo había visto. Que vos en una. Estabas muy tana en ese momento. Habías puesto algo tipo: me entristece lo que pasa en mi país. Por supuesto. Italia. Yo le digo mi país. ¿Por qué no? Si lo no, es. Es tu país. Perdóname, es tu país, discúlpame, es tu país, pero es. Hay un documento que. No, y sabes que yo. Hay veces que llego. Llego al país y directamente digo: ay, a ver. Me agarro el que agarro. El pasaporte italiano o el argentino. Entonces, cuando entrego el italiano, de repente me miran como diciendo. Claro, dame. En migraciones, ¿sabes? Como me miran diciendo, un día me van a deportar. Como vos vienen miles. Total. Miles. Porque, claro, yo, uno. Cuesta tanto tener ese documento. Aparte, ese documento, ¿sabes qué quiere decir? Que soy europea, amiga. Con esta carita, soy europea. Claro. Yo quería sacar. Soy sudamericana y europea. ¿Vos qué sos?
sudamericana, amiga. Muy bien. Está bien. Está re bien. No, pero yo quería sacar la polaca y también en un momento quería ser alía, mira, que es porque yo soy israelita. Claro. O sea, y. Total. Que eso podés ir y te la dan como al toque. Ellos además como quieren vos que vuelvas. Sos de vientre. Claro, de vientre materno. Claro. Mi hija, viste que ella se siente judía, pero ella es no como, es judía. No, ella no. Porque no. Tu hija, vos no sos judía. Claro, yo no soy judía. Aparte, no. La abuela tampoco. O sea, que ya hay varias generaciones que no. Claro. ¿Entendés? Es segunda generación que no. Pero claro. Ella, sin es embargo. Es una falsa judía. Es una falsa. Sí, pero yo quería sacar la polaca. Pero claro, es un quilombo. Cuando empecé a averiguar era como que tenías que ver y de qué pueblo polaco. Yo qué sé. No. O sea, yo qué sé. No tengo... Aparte, para la polaca yo no sé si hago tanto esfuerzo. No. Creo que no está ni en la Unión Europea. ¿Mí? Sí, no, pero no, sí haces esfuerzo. Sí, porque es como la italiana. En el sentido que... Pero es la Unión Europea. ¿Es la Unión Europea? Sí. ¿Polonia está en la Unión Europea? Sí, está en el límite. Está ahí como... Está ahí cayéndose. Tipo, mira, está al lado de Ucrania. Con eso te digo todo. Imagínate, zafó, pero por... No sé, creo que no está, amiga. Sí, te juro que sí. No, ay, no, deberían sacarlo, sí, te porque digo, de hecho, no me gusta que en Londres, una de las cosas que hicieron el Brexit fue porque odiaban que los polacos fueran a sacarles el laburo. La verdad que sí. Porque todos los países, claro. Claro. Entonces, porque los polacos iban mucho a Londres, porque claro, Polonia es como... No, no, no. Estas cosas hay que... No sé si estoy de acuerdo con que esté Polonia. Habría que sacarlo. Estoy pasivo-agresivo. Bueno, el tema que nos compete hoy es sí. Día de la Madre. Sí, ¿cómo pasamos el Día de la ¿Cómo Madre? ¿Cómo pasamos el Día de la Madre? Yo, sola y sin mi madre, pues no tengo. Pero esto es imposible, como no recordar cositas en el Día de la Madre, porque uno, sobre todo porque te llenas de posteos de la gente que pone la foto con la madre. Yo no hice ningún posteo, no, hace tampoco, años que no. Yo tampoco, y nunca lo hice en mi vida, y me da como... ¿En serio? ¿Vos por las días en un momento? Pues claro, yo te quiero. Yo mensajes a mi papá Petit Suisse, sí, de hecho me enteré que mi papá Petit Suisse, y lo primero que hice fue abrir Twitter y poner, te amo para siempre, papá. Y además, ¿para qué? Para siempre... Porque es re claro que dice Petit Suisse, para que todos sepan. Sin decirse Petit Suisse, lo está diciendo. Eso es con el mensaje. Pero además, ¿vos entendés que yo me enteré y hice así? Te amo para siempre, papá. Post. A ver, ¿qué pasó? ¿Vos imaginaste? Ay, mi padre no, es Petit Suisse no. Y yo así. Y bueno, entonces, eso es Twitter en esa época, ¿no? Ahora hubiese sido Instagram. No sé cómo, una historia de con claro. La foto. Pero aquel mensaje. No. O sea, de última digan, chicos, les cuento que estoy mal porque... Yo era mucho más como, no tanto del mensaje tan explícito, sino de las canciones. Entonces yo ahí, en ese momento, escuchaba mucho Soraya, cantante colombiana, que se... ¿Qué? Bueno, no salimos del tema. ¡Otra vez! ¡Dios mío! Esta ay, es verdad. Una cosa, estamos... amiga. ¡Vamos a los! Bueno. ¡Vamos! Es que estamos yendo a ese tema. ¿Por qué estamos yendo a ese tema? No lo sé, la idea amiga. Fija. Amiga, ¡ay, no! ¿Qué pasó? Debe pero... ser que hay un eclipse. Algo de Escorpio. No podemos parar a hablar de no, eso. Todos los temas conducen. Es que nuestra historia, amiga, no tenemos un cuento feliz. Todos nuestros no, cuentos son tristes y va para ese sí. Lado. Como, no sé, pero bueno. ¿Se va a peticionar a alguien? Lo estoy prediciendo. Bueno, de mi sí. Lado ya no puede pasar. Ya están o todos, sea que, claro. Ya están todos peticionados. No, no, pero. Una en Escorpio, total. Una cosa muy de Escorpio. ¿Querés arrancar a leer? Porque ustedes mandaron experiencias de cosas. Claro, que les... pedimos experiencias. Una, cosas que nos han hecho a nuestras madres. Y dos, cosas que nosotros le hemos hecho a nuestras madres. Sí. O sea que es diferente. Yo, por ejemplo, puedo decir, o sea, las cosas que te hacen tu madre te trauman. Pero bueno, después hay cosas graciosas, divertidas. Bueno, entonces, no sé. Por ejemplo, cuando te hacían pasar vergüenza. Claro. Mi madre, en una época, mi mamá tuvo una época donde ella tenía muy lindo cuerpo. Como el mío, básicamente. Ella siempre tuvo muy lindo cuerpo. Muy igual. Lindo cuerpo. Sí. Entonces, en un momento se empezó a vestir como una pendeja. Empezó una época que de repente yo venía y la veía y estaba siempre con un vestidito corto, un shortcito con un agujerito. Y es tipo, mamá, tenés 50 años. Lo que pasa es que ella, el cuerpo la acompañaba. O sea, ella claro. Estaba divina. Claro. Igual si el cuerpo no lo hubiese acompañado no pasa nada. Pero el tema es que ella tenía como un cuerpo. Tenía un cuerpo. Ay, Dios mío. Por favor. Termino cancelada hoy. Por una cosa o por otra. Bueno. Bueno. Pero... Entonces, cuestión que... ¿Cómo le decís a tu mamá? Mamá. Claro. Sácate ese short. Sácatelo. O esa remera que decía tipo... Princess. ¿Te acordás? Sí. No, no. Ella tenía como... audaz. Cosas así, mensajes. Ella manda muchos mensajes. A través de las remeras. A través de las remeras. Y el pelo todo... O sea,
pendevieja, básicamente. Sí. Yo me acuerdo que ella usaba unos jeans tipo largos también, como todos tajeados, medio rojochín que uso yo. Sí. Pero roto. ¿Y te acuerdas que a vos para tu cumpleaños te regalaba? A mí siempre me regalaba. Siempre me regalaba unas cosas. Un jean tajeado, que me acuerdo que vos se lo volviste nevado. Y dijiste, mamá, no soy una puta. Pero además la amo porque eran cosas que ella también se ponía. Pero una minifalda. Yo decía, mamá, tengo 36 años. ¿Qué voy a andar con esta minifalda rosa? ¿Viste de ese jean rosa? Aparte, comprado ahí en el pleno. En pleno patio Bullrich. Total. Amiga, ahí estás. Es como el champán las pone mimosas a vos al revés. A vos te pone falsa. Falsa y mala muchacha. Pero de repente sos. Es una señora de Recoleta. Total. Qué genia mi mamá, la verdad. Hacía muy más. Bien. Hacía sí. Muy bien. No, tu mamá vivió la vida. Que, lo que pasa es ella... ¿qué pasa, amiga? Tu mamá la tuvo muy clara. Porque fue como que ella dijo, ¿qué me importa la edad? Pues mira, vos y yo, 40 años y así vestidos. Sí. Que alguien más pendejo capaz también piensa, uy, mirá estos dos viejos vestidos así. La verdad, así. Total. Entonces, está, tu mamá era una precursora. Hija, o sea, mi hija puede pensar tranquilamente claro. Eso. Claro. Sin embargo, mi mamá precursora. Además, precursora. Mi mamá, ¿qué pasa? Cuando se petizó a mi papá, mi mamá... se consiguió después de un tiempo un novio. Entonces, claro, se empezó a vestir para enamorar a su macho. Claro. Cosa que me claro. Encanta. Ahora, ¿tu mamá y tu papá por qué se separaron? ¿Se puede contar todo eso o no? O porque sea... mi papá es petit suisse. No se separaron nunca porque eran unos vagos, realmente. Sí. Es de pero esa pareja que se tenían odiaban, que separar. Claro, pero no se separaban. Pero está bien, porque me enseñaron a que me tenía que separar. Porque sí. No iba a quedar toda la y vida. Pero que podía ser feliz. Tu mamá pudo rehacer su vida y ser feliz. O sea, con otro hombre. Sí. Ay, y re, y la ella, pasó bárbaro. Y la pasó bárbaro. Y tuvo como un despertar sí. Sexual, me parece espectacular. Tuvo un despertar, el que se imaginan ustedes. Ese despertar. Ese es el que veía yo en el diario íntimo. Claro. Porque esto leías... fue como los puentes de Madison. Se petició mi mamá y yo agarré el diario íntimo y aparte encontré, entre sus cosas, encontré un portaligas, un montón de cosas hermosas. Nunca leíste el diario íntimo, tenés que traer a la amiga. No, la gente es lo que reclama, yo abrí, ¿sabes qué pasa? Sí, a mí también me dicen, pero yo abrí y lo primero que dices, otra noche con... Bueno, pero cambia con Pablo. Digo, cambiás el nombre por Pablo. Su cuerpo y el mío, me estremecí, cosas así. Además, ay, me estremecí, usaba palabras como me estremecí. Sí, claro, porque de repente estaba descubriendo, se ve que era muy buen amante su novio. Claro, o sea, sé que tu papá era muy malo. Y además tu seguro, papá, ¿qué había sido? Seguro. El primer hombre, el único hombre. Claro. Entonces ella de repente... Imagínate estar con un solo hombre para toda tu vida. Ay, yo no entiendo... No. Pero yo quería recuperar el tiempo perdido y lo bien que hizo. Y lo recuperó. Por eso yo no me metía y te decía, yo cuando lo veía así vestida con... No decía nada. No, es que está muy bien. Además fue muy inmediato después de tu papá, como que no tardó mucho, lo superó no. Rápido. ¿Y por qué ella estaba con mi papá? Pues solamente porque mi papá estaba, era ahí, como hacía las cosas. Claro. Ay, Dios mío, esto pero, se saca. Sacarlo está haciendo un ruido tremendo. Sí. Pero la verdad que disfrutó, y la banco. Y estoy muy contenta con eso. Sí. No, tú, lo más tu vieja. Ay, sí, yo la recuerdo muy bien. Bueno, tengo varias. Cuando tenía 9 años, estaba jugando con mi hermano arriba de un corral para las vacas de 2 metros de altura mientras mi madre vacunaba las vacas. Vivimos en el campo y mi madre es veterinaria. En fin, después de varias veces que mi madre nos grite que nos íbamos a lastimar, yo no tuve mejor idea que caminar recto de espaldas, a lo que me caigo arriba de un árbol y siento como que una rama se rompe. Trato de pararme y no puedo mover el brazo. Lo que había sonado era mi brazo roto. Procedo a llorar y decirle a mi poco empática madre lo que pasó, a lo que me contesta, jodete, yo te dije que te ibas a lastimar. Ahora espera que termine de vacunar y te llevo al hospital. Tuve que esperar que termine y los 30 minutos de viaje desde mi casa al hospital. Más muchos insultos por molestarla mientras trabajaba. Amo su amistad y lo sigo desde siempre. O sea, yo soy ese tipo de madre. Yo te digo, te vas a lastimar y te lastimás y te la hago... Sí, te la hago parir. Te la hago parir. Sí, no, te hago esperar. Claro. Te hago esperar. O sea, te lo dije. Ahora aguanta. ¿Entendés? Y mi madre era igual. O sea, yo cada vez que me lastimaba o que mi hermano me hacía algo, ya les dije que se callen. No se callaron, ahora te jodés. Y así me dejaba. ¿Y vos hacías lo mismo también? No, yo soy una madre completamente distinta a mi madre. O sea, yo como que aprendí, viste que uno o replica claro, o hace todo. Es medio tremendo no, eso. No, sí, yo a mi hija no le digo nada. Todo mi amorcito, todo así. Claro. No, jamás. Ahora, y... Claro, pero cuando vos le decís, tipo, no hagas algo y ella lo hace igual, porque eso es retípico también. ¿Sabés qué le digo? Le hago la psicológica. Le digo, entonces no te hablo más. Le digo. Que no sé si está bien o mal. No, creo que ya no. Me dirán, ¿hay algún psicólogo acá? Pero, claro, yo le digo, Julia, no hagas esto o le levanta la ropa. Y no la levanta, voy y le digo, está bien, listo. ¿Sabés qué? Está bien, no te hablo. No, mami, no, me dice yo, no. No, ¿sabes qué? Si vos haces esto es porque no te interesa que haya buena onda acá. Entonces no te hablo. No me hables, por favor. Y sigo y le hago la psicológica por 2-3 horas hasta que me ruega mucho y digo, bueno, ya está.
Esa es mi penitencia. Claro. Como que yo no le presto atención. Pero es que igual también está bien porque hay, de alguna forma hay que educarlos. De alguna manera. Es que tenés que educar. ¿Cómo los educás? O sea, hay gente que antes se daban chulos. Yo no le puedo gritar. O sea, no le puedo gritar y aparte, no, ¿cómo la reto? No sé, ¿qué le digo? No. Entonces directamente le hago el vacío. Claro. ¿Entendés? Claro, que sí, que dentro de todo lo que puedes hacer es lo mejor. ¿Vos cómo haces con Berta? ¿Cómo le educas? Yo la cagaritos, amiga. Sí, y, pero es que no es un nene, tipo en el sentido que no es que le pueda hablar y entiende. O sea, yo no, claro, vos no le puedes decir, te no hablas psicológica. Claro, no le puedes hacer psicológica. Claro. O sea, entonces, ¿cómo haces con un animal? Porque mi Pochi es muy bien portada. Pochi, yo no necesito es que... ¿Gato mi gatita, o gata? A Pochi no le tengo que hacer decir nada. Además, una vez, en un momento, agarré un spray de agua y le empecé a coser y tuve un problema, te digo que un bardo, sí. Me trataron porque me trataron de maltratadora de animales. ¿Estás cargando? Te juro. ¿Qué, pero...? La gente de los gatos, amiga. Ay. Es duro. Yo no sé cómo es la gente de los perros, pero no, la gente de los gatos es severa. Entonces yo me hice, porque lo único que ella hacía, como que me tocaba una planta, que a mí no me gustaba, porque amo esa planta. Sí, sí. ¿Y qué me decían los dueños de los gatos? Me decían, yo lo ponía en mis historias, y me decían, saca la planta. Y yo, no, porque la planta llegó primero, y es una planta. Entonces no lo voy a hacer. Entonces yo, no sé dónde vi que tenía que agarrar un coso de agua, con estos que... Un spray. Lo llené de agua, y cuando se subía, yo, mutis, y entonces el gato como que... Y se iba. Y yo un día haciendo una historia en mi Instagram, de repente digo, ay, esperen, y le doy a la gata, ¿sabes cómo me salieron a la yugular? Quedé peor que vos. O sea, qué lo caro que pagaste ese mistake. Entonces ahí me dijeron de muy buena manera, me dijeron que no estaba bien, que eso no es educar. Que directamente hay que dejar, no sé. ¿Llegaste a pedir perdón o soportaste? Soporté, amiga, porque muy para bien. Mí no es que era no, es que tan no, grave, no, no. Para. No, uno no tiene que sucumbir a eso, porque si no, de repente cualquier cosa, ¿cómo? O sea, de alguna forma tenés que educar a un animal. Un animal no es un niño que le puedes hablar y decir esto no, esto sí. No, decían que tenían que sacar la planta y aguantar la que venga, porque el gatito había pasado por mucha mal, no sé, muchos momentos difíciles en la vida, entonces ahora no necesitaba que alguien lo trate. Ay, mal. No, yo no. Tipo, pero amiga, sabes que igual no lo hice más. Por la duda, pues yo no estoy para acá. No. O por lo menos fíjate que no te estén filmando. Disculpas no pedí. Claro. No, yo lo que me decía a mí Berta una vez fue tremendo. Que ella, yo me voy, tipo, y vuelvo, la voy a sacar todo bien, no sé qué, y después me voy a dormir. Cuando me voy a dormir, meto los pisitos adentro de la cama, siento algo muy húmedo. No. Pero digo, como era pleno invierno, hacía mucho frío, ¿viste? Cuando hace tanto frío que te metes en la cama, que parece que está mojada, pero en realidad es que húmedo, está muy fría. Sí. Y digo, bueno, no sé qué, entonces estiro la pata, la meto de lleno. Pero estaba re mojado, ¿viste? Así, entonces saco, veo el lamparón. No es que se escapó un pichín. No. Fue a mi cama y la hizo ahí. Y se dispensó. Claro. Entonces yo cuando me doy cuenta de esto, pienso, por todos los documentales que vi de lo de adiestramiento animal, vos al animal lo tenés que retar 5 segundos, tenés ese tiempo que tenés. Si no, no se acuerda, no se acuerda. Después es como que no entiende por qué lo estás retando. Yo dije, ya sé que esto me lo hizo hace 3 horas, pero de ninguna forma me... ¿Viste? O así, algo tiene pero que si pasar. Pero si lo acercás, le acercás el hocico no, y no, le das ahí, no. Tipo, con un diario. No. Eso no sirve porque él no entiende. No entiende que no es entiende. Por eso. No entiende y además violencia animal, no. No. O sea, entonces es como, yo lo que hacía es, tipo, agarré un coso y empecé, tipo, a golpear al piso, porque era como, necesito que entienda que esto no lo podés hacer. Entonces, y en un momento la agarro, pero la agarro, no es que le puse el hocico, la agarré normal, tipo, la llevo a la cama y le digo esto. Y le enseñó como si la perra entendiera. Yo haciendo eso y la perra mirándome como... ¿Vos imaginaste siendo la perra así, Berco? Claro, vos pues, viste una persona... No hizo nada. No entendí tipo, nada, sí, claro. Entonces, no, fue tremendo, pero como que tenía que hacer algo, entonces la perra se asustó tanto que quedó en el balcón, porque yo en un momento veía que la perra se quería escapar, claro, porque tenía miedo, obvio, entonces le abro la puerta del balcón, como por si quería tomar aire, y se queda ahí afuera, y no quiere entrar, entonces digo, bueno, me voy a dormir, cuando vaya a dormir, va a entrar la perra de vuelta y va a dormir adentro, como siempre, y hacía frío esa noche. Pasan 10 minutos, no me puedo dormir, digo, me levanto, voy... Veo si la perra estaba durmiendo bien y veo que estaba afuera todavía, así esperando. Ay, se asustó. Entonces, ahí, y ahí es cuando uno tiene el instinto maternal. Me acerqué, igual estaba muy enojado, pero viste cuando decís como, tipo... Por supuesto, te recibo en mi regazo. Y la tipo la acaricié un poquito, como anda, está todo bien. Tampoco me surgía tanto amor, que creo que es la cosa máxima que una madre puede hacer. El momento en el que ya no querés ser más madre y en el que decís... Y ahí decís... Sacar amor ahí. Uh-huh. Es un gesto de mamá. Que, sí. Totalmente. Eso creo que distingue a las madres, a las que nacimos para ser madres, a las que no nacieron para ser madres. Vos sabés, al final siempre extendés la mano. Siempre. Y ahí... Berta entró, cuando entró yo, pum, cierro tipo la ventana para que, por las dudas que quiera volver a salir porque hacía mucho frío, durmió bien y bueno, después cambié la sábana así. ¿Y nunca más? Cierro la puerta ahora, amiga.
Ya no dejo más la puerta abierta de mi pieza. Ah, claro. No aprendí la lección, no. No voy a chequearse una vez más. O sea, ay, a ver si aprendió. No me importa, yo siempre le cierro la puerta. No, esa puerta no se abre más. Y ella tiene prohibido entrar subirse a mi pieza y subirse a la cama. Que antes, ¿y hace caso? Antes se podía hacer. Sí, porque se acerca, yo, no. Porque eso lo aprendí también en un video de YouTube para espantar perros de la calle. Cuando se te acerca un perro de la calle, sí, que vos sentís que te va a morder o sí, algo, vos tenés que decir no. Y haces no. Este gesto, no. Ay, no te puedo creer. No. Pero mirá que quiero aprender porque yo le tengo, sí, miedo a los perros yo también, de la calle. Yo también, yo también. O sea, vos haces no. Y como que le vas a dar. No le vas a dar nada. Claro, pero, claro. O sea, como... Y el perro ahí que te estaba toreando dice, uy, este está más loco que yo. El perro tiene que entender que estás más loco que el perro. Entonces, si a vos te... Como... Claro. Tenés que hacer muchos movimientos y ser como más grande. Sí. Claro, qué por difícil, eso te estirás, porque por uno eso está. Yo paso así diciendo San Roque, no, San Roque, que este perro no me mire ni me toque. No, no, el palo es mejor. El palo es mejor. Pero vos, claro, no es que le vas a dar ni vas a hacer nada, yo jamás le daría, digo, pero es como claro, es el gestito. Claro. Es el gestito. Yo ahora camino por cualquier campo y sabés los perros cómo me respetan. Saben que soy si el no. Más, los hago capo. Más capo, claro. Sí. Vos sos el capo. Nadie te falta el respeto. No, ningún no, animal no, te falta el rey de la selva soy yo, amiga. Soy yo. Mira vos, ¿y eso lo viste en los documentales? Fue un día que me mordió un perro, quedé tan traumatizada que me puse a ver documentales hasta las 3 de la mañana. Videos de youtubers en realidad. Tipo... Qué lindo igual. Porque cuando pasan esas cosas siempre tenés YouTube que te respalda y que te enseña todo lo que vos tenés que hacer a partir de ese momento. Vos entendés que antes sin YouTube, me imagino que la gente que le pasaba lo mismo que cómo defiendo un perro, no sabía. Claro. Cambio, YouTube en 2 segundos agarró un palo y hace el... Y aparte ya te convertís en experto. Obvio. En porque yo miro mucho, yo contrasto, no miro un youtuber. Cuando quiero aprender algo, yo miro... Eso me pasó como cuando yo quería adoptar un chanchito bebé, que dije, ay, voy a adoptar un chanchito bebé. Y me puse a ver videos de YouTube porque mis vecinos tenían un chanchito bebé, entonces yo se los quería comprar o quería que me lo dieran. Entonces me puse a ver videos y vi que no, la gente con chanchitos está pasada con unas orejas por acá, ojeras por acá. Pero es que no es un animal para tener en tu casa. No, no es un animal para tener en la casa, no. Es como, yo me acuerdo... Pero si no fuera por YouTube, yo tendría un chanchito. ¿Sí? Cosa que no está buena porque parece que te comen todo. Tipo, te arrancan la heladera. Todo. Y además no es ilegal. Es un animal salvaje. No es como tener un no, león. No, pero podés tener, podés. ¿En serio? Sí, sí, podés. Hay mucha gente. Yo ahora sigo a una que tiene... Y me encanta ver porque cuentan todos los desastres que les hacen en la casa. Me encanta, me divierte. ¿Te acuerdas la época que gente tenía tipo como tortugas, hurones? Hurón. La época del hurón. La época del hurón. Hubo una época en Argentina. Esto y iba los a gente de otros países. Había una época de erizos. Pero no, pero nunca fue tan popular el erizo. ¿Sabés quién tenía un erizo? ¿Quién? La de... Sí. O sea... No. Sí, tenía uno. Porque estaban re de moda. ¿Qué pasa después con...? Porque esos son animalitos de moda. Yo siempre me pregunto, ¿qué pasa con ese animalito? Petit Suisse. Porque son todos animalitos que viven 2 años. O sea, pero yo me acuerdo del hurón y la típica que siempre tenías una como un amigo que te recibía y el hurón le paseaba todo así, se metía por el cuello. Se le hacía tipo una bufandita. Sí, vos te quedabas como... ¿Te acuerdas que vino una época que estaba de moda como tener serpientes? De mascota, que era como... Ay, sí. Tipo, en una pecera... Yo conozco a alguien que tuvo una serpiente. Ay, pero... Y se le petió. Sí, porque vos cómo sabés, sí, cómo cuidar una serpiente. Le entró como luz y hizo con el acrílico. Es como cómo se tiene una serpiente en una pecera. No. Es lo más cruel del aparte universo. Le tenés que dar como cosas. Perdón, la época de los canarios, de los pajaritos. Que yo tenía un montón de amigos que tenían pajaritos. ¿Y qué voy a hacer pajarito así? Yo tenía pajarito. ¿Para qué tenés un pajarito en una jaula? En una jaula. Además, imagínate el pajarito que vos lo escuchás así, debe estar diciendo, troll de mierda. Sácame de acá, basura. Sácame de acá, genocida, Videla. Yo ahí como canta, cómo se levantó esta mañana. Claro. Ay, está contento, está feliz, está recontra cagado. Yo tenía una amiga que tenía un loro que estaba suelto. Vos entrabas a la casa y el loro estaba suelto, no estaba en jaula. Y yo decía, ay, qué raro, como nunca hace como quilombo cuando entra un extraño. Y me dice, no, si le corto las alas. Sí, claro. Por eso no vuela. Claro, no vuela. Pero igual esos loros hablan. Yo tenía un lorito. El lorito que hablaba. Pero esas verdecitas que están por todos lados. Ay, estamos hablando de tipo que le cortaron la sala. Tío, ay, otra vez volvimos. Ay, por favor, perdón. Opama, anécdota de animalito. Es que nos ponemos re oscuros, amiga. Es como... Dark. Muy dark. Team. Hoy estamos darks. Hoy estamos muy darks. No. Vamos a otra consulta. No, consulta no. Vamos a otro. Otro. Bolillero.
Mi mamá es muy Moria Kazan en los 80. Se maquilla súper marcado y fuerte. Se viste todo animal print. Se tiñe la cabeza de colores y se hace peinados enormes. La primera vez que iba a salir al boliche me dice, vení que te maquillo un poquito. Cuando me vi al espejo me largué a llorar. Parecía March cuando Homero la pinta con la pistola. No me podía sacar semejante cantidad de maquillaje y me largué a llorar y me fui a dormir. Cuando estaba en la pieza, escucho a mi papá que le decía, y sí, ¿cómo le iba a gustar eso? Parecía una dama de la noche, la nena. Ay, no, no. Ay, es que para las mujeres debe ser tremendo porque les deben decir a sus mamás que las enseñen a maquillarse, ¿no? ¿O no? No, lo que es tremendo es que vos como madre querés darle a tu hija, como esta señora le quiso dar a su hija y tu hija piensa que es lo menos lo que vos estás haciendo. Claro. ¿Sabes? O sea, porque siempre hay un momento donde tu mamá te parece lo menos. Por ahora todavía no me pasa, pero ya me está por pasar. O sea, es como que... Pero yo creo que si fuera madre, yo me daría cuenta. Tipo, si mi hija tiene 15 años, ya sé que le voy a parecer lo menos por un tema de edad. Entonces, no me gastaría en, ay, te maquillo, porque ya sé que mi hija va a pensar... No, pero hay dos tipos de madre en ese momento. Una madre es la que te deja hacer cualquier cosa y de última te critica las cosas que vos haces. Y hay otra que quiere pertenecer. Entonces que te dice, yo lo hago, yo me pongo esto, o atiende a tus amiguitos. Cuando vienen tus amigos te dicen, hola, ¿cómo andan? Y te tira frases actuales, ¿entendés? Como que quiere ser amiga. La madre copada. La madre copada es la peor madre. No, la madre copada no hay que ser. O sea, preferimos la madre esa que dice, no, esto es una que yo hago en mi época. Esa es la madre más sana. Porque la otra madre, que se hace tu amiga, y tipo tus amiguitos, uy, sí, claro, y empiezan a chicanear con tus amiguitos. No. Cuando de repente, ¿qué pasa eso siempre? Que en un momento ves que en la ronda de tus amigos se incluye a la madre de uno, no. Porque es la copada. Y de repente, y es como, chicos, no sigan hablando, yo soy como ustedes. Sí, uy, ¿quieren tomar un poquito? Ay. Miren que yo no veo, hago la vista gorda. Si ay, quieren, no. les dejé un campari en la cocina. No, esa no es el tipo de madre que uno quiere ser. Yo tenía una amiga del secundario que tenía una madre así y que nos hacía eso y era como muy... No, ella quería estar en las pijamadas, pero no es que quería estar para controlar lo que hiciéramos, quería estar porque quería estar, amiga. Quería participar, quería escuchar Tini, no sé, el equivalente a Tini de ahora. Ay, me muero. Sí, decía, ay, nos hacemos skincare, nos hacemos, les traje unas cosas. No, señora, además, queremos hablar de nuestras cosas. Claro, ¿cómo te puede divertir eso a esa edad también? Es como, ya tenés 40 años, ¿qué ganas de hacerte el skincare con tus hijas? Yo creo que, no, creo que es como, será como para pasar el tiempo y para sentirse renovada, yo qué sé. Hay gente claro. que... Ay, me muero. Esa es la madre que no hay que ser. No. Hay que ser una madre que los deje. Yo igual siempre... Es que además la madre tiene que ser madre. O sea, no es amiga, sino es como la mamá de la de Mean Girls. ¿Te acordás? Claro, esa cool mom. Esa es la peor. Esa es la que te deja el trauma más grande. Y además siempre esa es la que termina tipo fiquifique a un amigo tuyo que decís... No, que ahí no. Decís, ¿qué? ¿Qué pasó? Claro, ¿qué pasó? Y, decís, y después se corre la bola en todo el grupo de que Fernandito se garra la mamá de Nico. Uy... Claro, y esa es tu madre. Y esa es tu madre. Claro, porque encima, mamá, ¿cómo? Ay, Dios. Un límite. Un límite, porque se meten tanto en el grupo que de repente empiezan a funcionar como si fuera uno de nosotros que somos nenes, que tenemos 16 años, yo qué sé. O sea, hasta se garra con nosotros, que sí, pero mamá. No, pero eso por suerte, bueno, aunque no tanto, porque tengo un par de conocidos que llegaron a eso. Pero ya con gente ya de más grande, tipo, no de segunda, obviamente no de segunda, claro. Pero más grande sí, con amigos del grupo. Tu mamá no era así, tu mamá era como la... Pero además, amiga, yo tenía, yo no llevaba a gente a mi casa, yo no llevaba claro. Porque me daba un poco de vergüenza llevar gente a mi casa, la verdad, te soy sincera. ¿Por tus papás o por tu casa? Por mis padres y por mi casa, por todo, amiga, por mis padres, por mi casa, por mi hermano, por todos, me daba vergüenza, entonces yo no llevaba, porque una vez... Yo fui hasta la puerta de mi casa con mi novio de ese momento, Germán se llamaba, te digo de secundario, y entra a mi casa y dice, ¿qué es ese cable antiestético que está por toda la casa? Y en realidad era el cable que conectaba a internet. Pero con ese comentario me destrozó. Yo nunca más llevé a nadie. Además siempre imagino que tu casa como la mía, o sea, una era casa... Era humilde. Sí, pero no es villera si no tiene un cable colgando tipo de pared a pared, de techo a techo, que decís, ¿qué haces? Además había un recauchutaje de muebles en mi casa. Era uno de cada pueblo. Entonces, nada combinaba. Entonces, ese chico, cuando entró a mi casa, yo dije, no, esto no lo vuelvo a pasar, porque fue un dolor para mí. Y yo no podía hacer nada, porque estaba todo, ¿qué le iba a decir? Claro. No. Porque imagínate, mi familia eran como un poco vagos. Entonces, nadie se ocupaba de decir, bueno, a ver, ¿dónde ponemos este cable para que desaparezca de la vista? A nadie le importaba. A nadie le importaba. Estábamos ocupados en querer comer. Claro. O sea, claro. Mi padre no tenía trabajo. Imagínate que yo no iba... No empleaba el tiempo para dejar la casa mejor decorada. Ay, no. Es que tampoco... No lo pensabas directamente. Entonces, yo directamente no invitaba a nadie a mi casa. No quería que nadie viniera. Entonces, pero ¿a qué edad igual te hiciste como fuiste consciente de eso? Porque yo cuando era chico no era consciente de eso. ¿De qué? De que tipo, uy, mi casa es una poronga.
o mi familia, lo que sea. Early in time. O sea, la verdad que bastante... Pero muy early. ¿Cuál no, early? No, no, ¿Qué, no. ¿A qué edad? No, a los 11. Ah, no, yo no, claro. Yo vivía en un mundo de fantasía hasta tipo los 18, ponele. O sea, yo salía de la secundaria y porque claro, cuando empiezo a conocer tipos y demás, empiezo a ir a otras casas, digo, che, ninguna de estas casas es como mi casa. Mi casa es un villerío. O sea... Vos pensás que yo en mi pieza tenía un hueco en la pared comido por la humedad que cada vez que llovía mucho y se inundaba, vos veías como si fuera un arroyito muy chiquitito, ¿no? Como si fuera un tipo, una claro, gotita. Claro, una que, marca. Una sí, marquita sí, sí, que va corriendo de piso arriba a piso abajo, por ahí. ¿Entendés? El olor a hongo, todo. Y claro, cuando vas a la casa de otro y ves que están todas las casas bien pintadas, que tienen... Durlock, no sé. Y que no tiene la pared toda comida y que capaz tiene un cosito así de humedad, que eso para vos es el lujo, porque vos en tu casa tenés un buraco así, tipo, te llueve el techo. Sí, sí, sí. Entonces, para vos lo natural es que llueva el techo, pero después te das cuenta que no. Claro. Entonces ahí fue cuando empecé a contrastar y dije, che, ninguna casa es como la mía. Y ahí dije, se terminó y no invité nunca más a nadie, amiga. Nadie volvió a pisar esa casa, nunca. Ay, amiga. Todavía. ¿Vos esa casa no la conocés? No. Pero yo quiero ir este fin de año, en algún momento. Vas a venir este fin de año. Igual ¿sí? Ya obviamente me chupan huevo ahora porque ya no vivo ahí. No, o sea, porque no, después mejor. Se da vuelta la tortilla y uno empieza a enorgullecerse. Claro, es que en el momento te da vergüenza y después decís, yo sobreviví esto. Esto loco, soy yo. Loco, y vos yo. Después lo querés mostrar, pero ya querés directamente además, que pongan una tipo, cámara en tu casa. ¿Cómo me vas a venir a hablar a mí? Sí. ¿Vos tenías dónde yo? Un buraco en la pared? Claro. Dale. ¿Tenías el revoque en tu casa? Si tenías revoque, no me hables. ¿Vos vivías en monobloc? ¿A vos te robaban claro. En tu propio piso? Mirá. ¿Vos tenías un ascensor roto? Claro. Subía por la escalera de servicio. ¿Vos sabés lo que era cuando se cortaba la luz, amiga? Tenés que subir y bajar 20 pisos. Ay, amiga, pero es re alto eso. Son altas las torres. O sea, son altas. ¿Las torres cuántos pisos tienen? Tienen 23. No, pará. No, 20. Creo que tienen 20. Es que hace tanto... No, no, tienen 20, creo. O por ahí. ¿Vos eres el último? ¿El último piso? No, a mí acabo de decirte algo de otro piso, pero... Ah, ok, pero no era alto. Mío. Pero era alto, era alto. O sea... No sabía que tenían tanto. Cuando yo decía las torres, pensaba 5 pisos. No, es esto que... Esto es bueno, alto. Pero 5 pisos en... Depende del monobloc. Si vos te vas, tipo, a Lugano, los Lugano creo que son más bajos. No sé si 5 pisos, pero son 7 pisos, 5. No, pero estos son altos. Eso es alto. Debes tener una buena cuando vista. Se cortaba la luz... No, la vista es increíble. Pero cuando se cortaba la luz, tenés que bajar 20 pisos. ¿Se cortaba seguido, amiga? Y se corta. Vaya, se corta seguido en la ciudad en general. O sea, pero basta que se corte en 2 horas para tener que bajar por las escaleras. Además, justo capaz había que sacar a la perra. Entonces bajar y subir, porque bajar más o menos es rápido, pero no. Y con, no. Sí. Y además después subir los bidones de agua, porque se cortaba el agua también. Y hubo un corte de luz, amigo, que fue histórico en Argentina. Sí. Después como 10 días. Yo solamente ligué 5, que se cortó la luz 5 días enteros en pleno verano. Viste, bien Argentina. Porque siempre en verano. Bien siempre verano. Sí, sí, el sí. Verano viene con sorpresas. Sí, con una sorpresa. Corte de 10 días. Entonces, claro, nosotros, imagínate, cagados de hambre. No es que podíamos ir al supermercado y a buscar provisiones. El freezer. Entonces teníamos que ir a buscar agua de una canilla comunitaria. Entonces ahí todas las torres cargando agua ahí, subiendo con las botellas, todo. Había, por 5 días, ¿viste? Cuando se decís... Se subieron en la cabeza, faltaba subirlas en la cabeza. Sí. No, no, yo ahí dije, esta no es la vida que quiero para no. mí. No, yo voy a luchar. Ahí se forjó. Ahí se forjó nuevo, esto. Esto claro, que ven ahora, claro. Esto que ven ahora nació ahí. Nació en ese corte de luz de ese verano. Ay, Dios. Soy una sobrevivienta, ¿no? Pero sí. ¿Viste que te dicen resiliencia? Bueno, eso es resiliencia. Y pero sí... Porque vos vivías en casa, es distinto. Yo vivía en casa, pues, con urbano. Claro, pero digo, pero la casa siento que no... Es no, bajita. Es bajita, no da tanto quilombo como un departamento. No. El departamento tenés que se corta la luz, que no, tenés no, un no, vecino no, que te... No, ahí no tenés no, nada de eso no, en una casa. No. Y además tenés como... O sea, la gente más cerca, ¿entendés? Claro. Vas al vecino, siempre vas a buscar al vecino. Y, lo tipo, tenés y si se corta la luz, salí de tu casa, tipo, es como, es tu casa. O sea, no es que tengas que bajar 20 pisos. No, y además es una casa un poquito más grande. Yo tenía patio y tenía fondo. Es como un coso, teníamos como... ¿Vos tenías tu habitación para vos? No. Ah. No, yo siempre con mi hermano. Nunca tuve mi habitación para mí. Bella mía, si cuando terminas este video te quedaste con ganas de más porque estás re manija, podés ir a mi canal Martín Siri, donde subo videos que son más cortos, que son como un bonus track. Por si quieres acompañar el té con las masitas mirando un video. Podés encontrar el link en mi descripción. Bellos míos, amiga, te amo mucho, gracias por haber venido. Muchas gracias. Y ha llegado el momento de decir... Opama. Opama para ustedes, opama para mí, opama para vos, opama para nuestras infancias. Para y, para nuestros parientes. Sí. Opama. Opama para eso todos más que todas. Nadie, Opama. Nos vemos mañana, sí. El Barba quiere. ¡Chao! Dulce doncella, te seguiré, tú eres mi estrella. Te abrazaré, yo sé que sí, la 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 la.